Hola a todos y bienvenidos a esta nueva información de Geometry Dash Meltdown. Y estamos aquí en un review para este juego que puso Robtop y ha publicado este día. Y bueno, os quiero decir un poco de mi opinión y para qué sirve esta aplicación o este juego. Bueno, pues como vemos aquí, Robtop publicó y puso los primeros tres niveles en este juego. Y bueno, también están aquí todos los iconos que los puso en el teaser. Así que bueno, os quiero decir, pero primero, ¿por qué puso Robtop esto? ¿Por qué no lo puso en el Geometry Dash 2.1? Pues os voy a decir lo siguiente. Este Geometry Dash Meltdown es una aplicación aparte donde, bueno, nos ha enseñado o nos ha para no sé ni cómo exprimir, tío, para distraernos un poco y bueno, y para que probemos los iconos que puso en el tracer y como lo estaba publicando. Y bueno, y también si vamos aquí, nos dice esto. Aquí vemos que está en gris save. Y si le damos, dice: Saving and transferring meltdown data will be available on Geometry Dash version 2.1 is released. Pero, ¿qué significa esto? O sea que tendremos que esperar hasta la 2.1 que salga, hasta que la publique Robtop, para que podamos meter todos nuestros datos en el Geometry Dash actual o en el 2.1. Así que bueno, esto era lo primero que quería contaros de este juego. Y ahora nos vamos aquí y vemos que tenemos unos cuantos iconos que bueno, ya nos da en el principio del juego estos cuatro y la de la Meltdown. Así que vamos por partes. Aquí están los primeros 7 iconos también. Este, solo que tengo un mayor bug por ahí. Y bueno, estos son los iconos del teaser. Así. Y bueno, aquí tenemos también otros colores que se consiguen como el Geometry Dash normal. Aquí secretos, items, bueno, de cuántas veces has muerto. Y por aquí nada, solo bloques. Así que todo lo que nos deja por desbloquear son bloques y colores. Aún no los he desbloqueado todos, pero bueno. Lo importante es que, bueno, he terminado de jugar y terminar esto todo. Bueno, pues espero que os haya gustado esta información. No olvidéis dar un like y suscribiros. Y nos vemos en la próxima con otras novedades buenas. Nos vemos.